No es posible que se siga criminalizando a nuestras mujeres. Que la estudien, que la debatan y que la prueben para garantizar lo mínimo con respecto a la salud y vida de las mujeres. Y lo que les pedimos es que hagan un debate serio, que estudien la propuesta que está fundamentada en la realidad, en datos y en acuerdos internacionales que El Salvador ha suscrito con distintos tratados internacionales.